Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los últimos videos para expareja esta segunda semana de marzo. Luego ya muy prontito empezamos con la tercera, así que vamos a ponerle pilas, Cáncer. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia, los arcanos mayores. Vamos a sacar, a desplegar la lectura con baraja Rider White Rosa Cruz. Sacamos dos consejos del tarot Hoyosen y un consejo de Lenormand, ¿sí? Como siempre digo, Cáncer, conecta con el mensaje del tarot. Qué es para tu vida, con lo que se adecúa a vos y lo demás vuelve al universo, porque es para otro canceriano o canceriana. Te recomiendo, Cáncer, que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba. Y si tu sol, luna y ascendente son Cáncer, este video es para vos. ¿Bien? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Desplegamos con Rider. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa campanita, dame tu apoyo con ese super like. Y si quieres una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019@gmail.com. Bien, se agarra bien. Ahora vamos a empezar con qué siente. ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Muy bien. Vamos a sacar ahora dos hoyosen. Bueno, se dio vuelta, la vamos a poner. La integración. Uf, ¿cómo están las cartas, Cáncer, eh? Súper energéticas. Y la moralidad. Bueno. Ahí va. Y la norma. El diario. Uf, súper poderoso tu mensaje, Cáncer, ¿sí? Primero voy a decir la energía predominante que veo en esta lectura. La verdad, Cáncer, que habla mucho sobre este momento que estás pasando, esta situación que estás viviendo, ¿sí? Tiene mucho que ver por acciones que uno quizás no se hizo cargo, o se hizo cargo por demás y no delegó, o quizás quisiste hacer todo solo o sola, y claramente esta situación después llegó a un punto que quisiste que la otra persona esté al mismo nivel que vos, y eso fue como imposible.
Habla mucho sobre eso, sobre las cosas que hiciste o que no hiciste y las consecuencias. Vamos igual claramente a desarrollar qué siente, qué piensa, qué hará al respecto. Pero yo veo acá una energía muy fuerte de sentirse vulnerado o vulnerada emocionalmente, ¿sí? Si te sentís súper identificado o identificada con esta energía, es claro que es para vos, para la persona que esté mirando el video, ¿ok? Y si, bueno, tu sol, luna y ascendente son cáncer, claramente es para vos. Los signos que veo involucrados son Géminis, Leo, Piscis, Virgo, Capricornio y Acuario, ¿sí? Ya con que seas igual de cáncer, claramente esta energía. Esta es la lectura para la persona que la esté mirando en este momento, ¿sí? Bien, en cuanto a los sentimientos, cáncer, es una persona que nunca dejó de sentir. Su corazón sigue inspirado en el amor que te tiene, en cómo brillaban juntos, en cómo eran tan felices juntos. Es algo que habla mucho en la lectura. Me sale la carta del sol dos veces, claramente cáncer. Esta es la energía predominante, la energía de decir, con esta persona me caso, con esta persona quiero estar, ¿sí? Habla mucho sobre situaciones que se tuvieron que poner en stop, sobre algo que no se puede, digamos, progresar. También me sale el mago invertido, que no es una buena carta, cáncer. Yo te lo tengo que decir. Es una carta que habla mucho de manipulación, de una persona que consigue siempre lo que quiere. O que, bueno, arma una historia y hasta que no tiene esa historia, no importa la cabeza que tenga que rodar. Prácticamente una persona que es, uf, no te le pongas sobre ella, delante de ella o de él, está claro. Pero bueno, tiene un corazón que claramente tuvo que dejar de sentir por alguna situación que haya pasado. No sé, toma lo que es para vos, cáncer, pero esta persona tuvo que dejar de sentir. Un apego emocional muy grande, muy. Muy grande el apego. En cuanto a los pensamientos, habla mucho sobre acordarse de vos, pensar en el pasado, de acordarse de lo bien que estaban juntos y que cómo vivió este fracaso y cómo piensa en vos como lo más lindo que tuvo, lo más lindo. Tanto físico como mental, como todo, digamos. Sos claramente, reunís todas las condiciones que esta persona quiere como pareja. Es así. Ya hasta bordeando el lado de la obsesión, te diría. Habla mucho sobre el control, los celos, la psicopatía. Y puede ser que muchas de estas energías hablen también bueno, de estas enfermedades de ahora, la toxicidad, bueno, pero sí, claramente habla de eso, celos desmedidos o obsesión, que bueno, claramente es un bajón porque eso impide que una relación evolucione porque no es sana esa relación, es un tema cáncer, pero bueno, más allá de todo, te piensa, te quiere, te extraña y sabe, pero por sentado que en algún momento van a volver a estar juntos. Te vuelvo a repetir, no sé qué pasó, si esto se separaron hace poco, yo creo que dentro de pronto se van a volver a comunicar. Si esta persona está como muy cerrada la idea o la decisión que tomó, por el momento hay que esperar un poco. Hay que esperar, porque esta persona, si esta persona tomó la decisión de estar solo, sola, quiere mantener esa decisión por lo menos por esta semana. Eso está súper claro en las acciones a futuro. ¿Qué hará? Nada. Nada de nada. Quiere estar solo. La eremita me habla de eso. El ermitaño, de los arcanos mayores. Una persona que quiere por el momento bajar la intensidad de la situación.
En cuanto a los arcanos mayores, me sale la integración y la moralidad. Habla mucho del yin yang, de donde hay bueno, siempre hay algo malo, y que bueno, uno tiene que ser un poco más abierto mentalmente. Si es una pareja que bueno, claramente no quiere expresar sus sentimientos, pensar en eso, pensar más en lo que es la emoción, el corazón. Es como el corazón de lado. Y en la carta de Lenormand en el diario habla de comunicación pronto. Así que yo esto lo veo muy energía, que fue algo que pasó hace poco. Pero si pasó hace mucho y es un ex de hace mucho tiempo, vas a tener el agrado de la comunicación. No sé si va a ser muy, muy cordial, pero bueno. O sea, algo va a pasar, va a aparecer de alguna manera en estos días, ¿sí? Y es probable que hasta te confiese algo, te diga algo. Para un grupo, esta persona se va a mantener súper ida, o sea, muy orgullosa hasta que baje y se comunique. Y para otro grupo, esta misma persona va a venir con alguna confesión o decir algo. No sé, Cáncer, déjame en los comentarios qué opinás de esta lectura, si conectaste. Yo veo acá mucha energía muy candente, algo que está pasando así que todavía mueve pisos lo que vivieron ustedes. Todavía sí. Cáncer, déjame tu comentario abajo del video, tenés la opción, mientras que sea con respeto, lo dejo en el chat, si no lo borro enseguida, abajo la mala onda. Dame tu apoyo con ese super like, Cáncer, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like, de vuelta te lo voy a pedir. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa la semana que viene, sigue, ¿sí? Atenti con tu predicción la semana que viene, Cáncer. Así que activa campanita, así YouTube te avisa cuando la subo. Y bueno, te mando un beso grande y en un ratito seguimos con los últimos dos videos que me faltan de esta segunda semana. Hasta luego.